Julia, ven para acá. Diario de la despedida de un santuario. Cuéntanos, ¿qué ha sido esta experiencia? Ha sido fantástica, o sea, me ha encantado estar con los animales, ayudarles, no sé, todo genial, la verdad. ¿Tú no eras vegano? No, y vuelvo vegano. ¿Y vuelves vegano? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque yo, el ver a, por ejemplo, una gallina que se le ve todo el ala, y cuando le vi el ala y que eso es lo que nos comemos, me impresionó tanto a que Temis. Fue como... A Temis. ¿Cómo puedo comer yo eso? Y además os diremos que él, Pablo, es un chico súper delicado con los animales. Le veis súper grandote, que tiene una fuerza sobrehumana. Ya verás, cuando seas vegano, más fuerza todavía. ¿A que sí? Pues, ¿cómo nos ha ayudado y qué cariño le pone a las cosas? Sobre todo, ¿cómo tratas a la abuelita? Ay, Zoe. Es mi alma gemela, Zoe. Sí, es una ovejita, súper abuelita, que no se puede mover. Y bueno, me encanta. Tengo una debilidad con ella. Siempre que decimos por el walkie, hay que mover a Zoe, siempre dice él, yo voy, yo voy. Sí, sí, sí. Se le nota muchísimo la predilección que tiene por la abuelita Zoe. Sí. ¿Y tú te pensabas que eran tan dulces las ovejas? No, no me lo esperaba tanto, porque la oveja como que la ves de lejos y bueno, pues un animal más, pero son súper ricas. Sí, muy bien, pues muchas gracias por tu trabajo, te queremos un montón. Esta es tu familia, no nos olvides. Sí, sí, volveré seguro. Muy bien. Es un hasta luego. Esto es el activismo de un santuario y sobre todo el santuario es para los animales y los humanos somos animales. Nos encanta que como él se haga un montón de amigos que estaban despidiéndose con lágrimas en los ojos y que tengan un espacio seguro para ellos y para ellas donde poder contar lo que sienten por los animales, no se les juzgue y al revés, se les promueva esta empatía hacia ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos volveremos a ver.